Hola, Dios bendiga a todos los niños que nos acompañan el día de hoy. Les doy la bienvenida a nuestra Escuelita Bíblica 2020, la Gran Victoria, ¿sí? Que estaremos con ustedes presentándoles y trayéndoles videos los días martes, miércoles y jueves a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? Recuerden que va a haber muchas actividades bien divertidas. Va a haber música, mímica, canciones, alabanzas, que nuestras maestras, maestra Zenet, la maestra Lee, la maestra Saraí y la maestra Martita tienen preparado para nosotros. Va a haber historias bíblicas muy importantes, interesantes, que sirven de ejemplo y enseñanza para nuestras vidas, para que sean de bendición para nosotros aprender de ellos y vivirlas día con día. Ir caminando de la mano de Dios, eso ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado. Otras cosas que vamos a estar haciendo son manualidades, ¿sí? Interesantes y divertidas manualidades, juegos y retos. Año con año hemos estado haciendo este programa, ¿no? Esta escuelita bíblica. Y la pandemia no fue, no es, no será un obstáculo para que nosotros tengamos relación y convivamos entre familia. Dios pone los medios y uno de estos es tu tablet, tu computadora, tu laptop y el internet para estar juntos en familia, aprendiendo, recibiendo las bendiciones de Dios. El propósito de esta actividad es estar juntos en familia, noquear a todo aquello que nos trae tristeza, que nos trae angustia, que nos trae desesperación, y todo aquello que nos roba el gozo. Seguir ganando la victoria que recibimos en la cruz, donde con amor eterno nos dio la salvación y la vida eterna nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y hacemos una oración? Padre Todopoderoso, gracias te doy por este día y por todas las bendiciones que recibo todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Gracias porque estoy en familia, gracias porque tenemos salud, gracias por esta unión, Padre Santo, que permites tú el día de hoy. En este momento te pedimos despejar nuestra mente de todo lo que nos causa tristeza, dolor, angustia, y danos entendimiento, sabiduría para apropiarnos de tu palabra, gozar de estas actividades y que sean de bendición y enseñanza para nuestras vidas y la de nuestra familia. En el nombre de tu Hijo, Señor, tu Hijo, nuestro Señor, Salvador, Jesucristo, gracias, amén. Bueno, ahora, ¿qué les parece si vemos lo que nos tiene preparado nuestras maestras Liliana y nuestra maestra Saraí, que son las canciones que vamos a cantar con mucho gusto, que vamos a cantar porque nos vamos a gozar? Nos las tenemos que aprender y aprender también las mímicas. Las canciones serán Eres mi padre, el león de Judá y yo le alabo de corazón. Te estaré vigilando. ¿Sale? Tu amor es...
si ahora nos vamos con la historia, que la vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 19, versículo del 9 al 11. Es una historia acerca de el rey Saúl y David, y con ella vamos a aprender a noquear el egoísmo, a aprender a hacer el bien a los demás, a aprender a no ser egoísta y sentir el deseo de hacer el bien a los demás, aunque a veces las personas no se portan tan bien con nosotros. Vamos a escuchar con atención y vamos a aprender sobre esa historia tan importante, tan interesante. Tú me cuentas.